Amigos de porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Platicamos con Carlos Dobler, presidente de la Asociación de Porcicultores de Querétaro, quien nos habló sobre las fluctuaciones en los precios del cerdo en pie registradas en los últimos meses y cómo esto se traduce para el sector. Acompáñanos a ver la cápsula completa en porcicultura.com. Esta semana, en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la US Meat en México habló sobre la estrecha relación que guardan la industria cárnica y una alimentación sana, nutritiva y de calidad para el consumidor. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. En Granjas Carroll de México destacaron las buenas prácticas implementadas en el sector porcícola para contribuir al cuidado del agua, como la adopción de tecnología para su tratamiento y reutilización en los diferentes procesos de las explotaciones. En el Senasica destacaron la importancia de que el sector pecuario adopte el concepto una salud a lo largo de todos sus procesos productivos, ya que esto se traducirá en alimentos sanos e inocuos, que cumplan con los compromisos hechos con los mercados nacional e internacional. Se espera que en 2025 la producción china de carne de cerdo experimente una tendencia a la baja, esto derivado de un menor consumo, lo que a su vez sería provocado por cambios en los hábitos alimenticios de la población, según lo indicado por el USDA. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.